Vámonos, una, dos, tres. Así es, en el Parque Acuático Xel-Há está todo incluido por solo 2.099 pesos, pero si lo compras 7 días antes de tu llegada, tendrás 10% de descuento y te ahorras 210 pesos. ¿Qué es todo incluido? Buffet todo el día, bebidas ilimitadas, actividades acuáticas como tirolesas, toboganes, snorkel, recorridos en bici, cenotes, etc. El horario es de lunes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 p.m. Pero súper buena onda el personal del parque. Nos dejaron terminar nuestras bebidas hasta las 7 p.m. sin problema. ¿Tienes pensado visitar el Parque Xel-Há? Déjanos tus dudas en los comentarios y te ayudamos a planear tu visita. Es tan grande el parque que no sabes por dónde iniciar. Nosotros decidimos primero desayunar para iniciar con energía las actividades y, claro, aprovechar el buffet. La primera atracción que hicimos fue el nuevo tobogán. Te recomendamos que sea lo primero que hagas al llegar, porque más tarde se hace mucha fila. Está increíble, lástima que no nos dejaron grabar. Yo me subí 3 veces. Te recomendamos suscribirte y activar la campanita. Terminando el tobogán, le seguimos con todo el recorrido del parque, porque hay infinidad de cosas por hacer. Aquí les decimos nuestras recomendaciones. La primera es llevar traje de baño y zapatos para el agua. Tus objetos personales los puedes dejar en casilleros. Entre menos cosas lleves, mejor. El snorkel es ilimitado. Ellos te prestan visores, tubo, chaleco salvavidas. Para recorrer el parque, puedes hacerlo caminando, en tren o como nosotros, en bicicleta. Al momento de llegar al parque, te ofrecen un paquete de fotos. Tiene un costo aproximado de 500 pesos por persona. Te dan un brazalete y con ese activas las cámaras que están en todo el parque. Acá entre nos, te recomendamos comprar un solo brazalete y con ese, todos tus acompañantes saldrán en las fotos. No les digas que nosotros te dijimos. Una parada obligatoria es en la famosa llave mágica, y es famosa por la ilusión que hace pensar que está flotando en el aire. Para llegar, tendrás que nadar o snorkear unos 50 metros. Impresionante, niña se baña en un agua mágica. No creerás lo que pasó después de que se bañó aquí.
Como lo mencionamos, hay buffet todo el día y el parque cuenta con 3 restaurantes: la Cocina del Pueblo, que es comida regional y mexicana; la Terraza, que son snacks y su especialidad hamburguesas; Jardín Corona, que son carnes a la parrilla, su especialidad las costillas. Otro dato, hay barras de bebidas ilimitadas, con y sin alcohol. Una bebida que me encantó fue la margarita de mango. A mí la que más me gustó fue la mentada cerveza. Primera vez que la pruebo. Esperamos que sea de tu ayuda esta información y te motive a visitar el parque cuando vayas a Cancún. Y si ya lo visitaste, déjanos tus comentarios, ¿qué fue lo que más te gustó? Amigos, venimos saliendo ya de Xel-Há, parque acuático. Muy recomendado. Todo tipo de actividades para toda la familia. Barra libre. De comida libre. Buffet. Tobogán. Tirolesas. Cervezas. Para la cabeza. Cuando ven por acá, no se lo pierdan. Te recomendamos suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video de Aquí para Allá.